Este viernes 30 de diciembre, cerrando el año, tienes tres razones por las cuales tienes que ver La Reina del Sur. Uno, Bolivia, la protagonista de los primeros 30 episodios de los 60. Dos, van a ver y conocer artistas bolivianos que tal vez no han tenido la oportunidad de verlos a lo largo de sus carreras y se van a sentir súper orgullosos. Y tercero, Bolivia se ve. Potosí, Sucre, La Paz, de una manera que se van a volver a enamorar de todo lo que es Bolivia. Y eso es solamente las tres razones por qué Bolivia está. Ni les cuento de las otras razones ya de la serie como serie. Para mí lo más hermoso de poder ser parte de esta tercera temporada es la bendición de poder hacer un personaje de una mujer boliviana, potosina, en una de las series más importantes de la historia de habla hispana, la más cara y la más ambiciosa, y poder pasar tiempo con mis compañeros bolivianos y al mismo tiempo conocer un grupo de gente tan exitosa a nivel mundial y que nos hayan demostrado tanta generosidad en el trabajo y conocer tantos países, porque hemos estado en Colombia, hemos estado en Estados Unidos, pero sobre todo mi parte y mi personaje, que es Karen Chacón, se queda en Bolivia y amo que soy boliviana y uso mis trencitas y mi ropa, los textiles, los tejidos. Van a ver qué bella la producción de mi personaje. Cada detalle en cada cinturón, en cada abrigo, en cada poncho, es realmente parte de la historia de Bolivia. A ver, lo más difícil de volver a actuar en castellano ha sido actuar en el tono que es el español, recuperar el acento boliviano, porque bueno, llevo entrenándome 15 años para hablar neutro, un castellano neutro, y volver a tener el acento boliviano y además actuar en español, porque no te olvides que al final vivo en Estados Unidos y la mayor parte de mi trabajo es en inglés. Entonces eso ha sido lo más difícil y lo más bonito, porque volver a ser boliviana porque te están pagando y te contratan para eso es una bendición.